Buenas tardes. Entonces vamos a revisar inversos, módulo M. Vamos a ver cómo podemos calcularlos. Entonces, ayer dijimos algo bastante interesante y es que si nosotros tenemos, si nosotros queremos encontrar el inverso de un entero módulo m, realmente estamos resolviendo esta ecuación de congruencias. Entonces, resolver esta ecuación de congruencias implica encontrar un x tal que al multiplicarlo por a sea congruente con 1 módulo m. Entonces, x sería un inverso de a módulo m. Entonces, vamos a ver si el hecho de que ax sea congruente con 1 módulo m es equivalente, o esto ocurre si y solo si, a por x es igual a 1 más m por algún por k, para algún entero k. ¿Okay? Entonces, esto se traduce en resolver, bueno, de hecho le voy a poner k gorrito por un pequeño arreglo que le voy a hacer ahora. Pero esto resulta ser equivalente también, o ocurre si y solo si, a por x menos m por k gorrito es igual a 1 para algún entero k gorrito. Y para no dejarlo con ese menos ahí, sino expresarlo de esta forma, a por x más m por y igual a 1. Entonces, para algún y entero, en este caso la relación de y y k gorrito es simplemente que y es negativo k gorrito. Pero bueno, el punto es, ¿esto qué es? Cuando nosotros queremos resolver la ecuación de congruencias de aquí arriba, el término a y el término m son conocidos. Así que prácticamente esto es una ecuación diofántica. Entonces, resolver o encontrar el inverso de A módulo M es equivalente a resolver una ecuación diofántica. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Hay dos formas. Por ejemplo, encuentre el inverso de 5 módulo 7. Si es que existe. Entonces, primeramente, en este ejercicio que sirve de ejemplo, primero tenemos que saber si existe o no. Tenemos un teorema que me dice, como el máximo común divisor de 5 y 7 es igual a 1, entonces existe un inverso de 5 módulo 7. Ahora, ¿cómo lo encontramos? Bueno, para encontrarlo podemos hacer uso de una pequeña tabla con todas las posibilidades. Podemos, o sea, porque al final de cuentas lo que queremos es resolver, queremos resolver cinco por x congruente con 1 módulo 7. Entonces, una posibilidad es venir y decir, ok, 5 por 0 es igual a 0. Entonces, va a ser congruente con 0 módulo 7. 5 por 1
es igual a 5, por lo que va a ser congruente con 5 módulo 7. 5 por 2 es igual a 10, y 10 es congruente con 3 módulo 7. ¿Okay? Y 5 por 3 es igual a 15, y 15 módulo 7, es decir, el residuo de dividir 15 entre 7 es 1. Módulo 7. Note que en todo este momento o en todo este desarrollo que estoy haciendo, estoy tomando los enteros que son menos, o que son los, bueno, de hecho, este primero lo pude haber descartado, pero estoy tomando los enteros positivos que son menores que 7. ¿Por qué? Ayer vimos que cuando analizamos solamente los enteros positivos menores que el módulo, si hay un inverso, ese es único. Aquí ya sabemos que existe un inverso. Entonces, entre 1 y 7, bueno, de hecho, entre 1 y 6, que son los enteros positivos menores que 7, solo puede haber un inverso. Así que si yo reviso toda esa lista, pues voy a encontrarlo. Y aquí lo encontré. Entonces, 3 es el inverso de 5 módulo 7. Recuerden que cuando decimos el inverso, nos referimos a ese inverso que está entre 1 y m-1, donde m es el módulo. Entonces aquí, ¿quién es la solución? La solución es que x es congruente con 3 módulo 7. Esta es la solución, o también puede dejarse expresado como x igual a 3 más 7 por k, donde k es un entero. Los dos representan lo mismo, y pues cualquiera de las dos es válido como solución para el inverso. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una forma de cómo encontrar el inverso. Ir probando hasta que encontremos el inverso. Pero hay unos cuantos problemas en los cuales no lo vamos a poder hacer. Por la simple y sencilla razón de que son demasiados términos a probar. Entonces, si les pido ahora encontrar el inverso de ver de 101 módulo 4620, si es que existe. Entonces, aquí tenemos dos problemas. En primer lugar, no sabemos ni siquiera cuál es el máximo común divisor entre 101 y 4620 como para saber si tiene inverso o no. Ahora, la ventaja es que tenemos el algoritmo de Euclides para saber cuál es el máximo común divisor. Y es tan ventaja que, de hecho, el inverso se puede determinar haciendo el proceso inverso, o mejor dicho, el algoritmo de Euclides extendido. ¿Por qué? Al hacer el algoritmo de Euclides extendido, yo puedo encontrar un X y un Y que me cumplan esto. Entonces, el valor de X que encuentre, vean que este X es esta misma X de aquí, y es esta misma X de aquí, y es esta misma X de acá. Así que ese valor de X que yo encuentre va a ser el inverso. Bueno, va a ser un inverso de A. Así que, en este caso, desconocer el máximo común divisor es una ventaja. Aunque parezca que no. Porque si no, lo procedemos a calcularlo con el algoritmo de Euclides, eso es lo primero. Si nos da distinto de 1, concluimos que no hay y no hay nada más que hacer. Pero si da igual a 1, entonces aplicamos el algoritmo de Euclides extendido para encontrar quiénes serían X y Y. Acá arriba. Y solo nos interesa el X, de hecho. Entonces, bueno, tomamos el más grande. Lo dividimos entre el más pequeño. Entonces, 4620 entre 101. Da de cociente 45. Y de residuo 75. Luego, 101 entre 75. Da de cociente 1 y residuo 26. 75 entre 26.
da de cociente 2. Y por cierto, aquí es un más. Y de residuo queda 23. Entonces 26 es 23 cociente 1, residuo 3. 23 entre 3, cociente 1, perdón, cociente 7, residuo 2. Y 3, 2 por 1, más 1. Y pues 2 entre 1 da cociente 2 y el residuo es 0. De hecho, este último paso no hace falta hacerlo porque siempre que llegamos a residuo 1, pues es el máximo común divisor más pequeño que podríamos encontrar. Así que este último paso está de sobra. Pero este es el máximo común divisor. Entre 101 y 4620. Entonces, existe inverso. Existe un inverso para 101 módulo 4620. Ahora, ¿quién sería el inverso? Pues nos toca hacer este procedimiento del algoritmo de Euclides al revés. Entonces, primero tenemos 3 menos 2 por 1 igual a 1. Y podemos despejar para todos los residuos de una vez para solo sustituir. 23 menos 3 por 7 igual a 2. 26 menos 23 por 1 igual a 3. 75 menos 26 por 2 igual a 23. 101 menos 75 por 1 igual a 26. Y 4620 menos 101 por 45 igual a 75. Ahora vamos haciendo los despejes de forma sucesiva y nos va a quedar 26 menos 23 por 1. Perdón, me salté uno. Me salté un paso. Este. 3 menos 23 menos 3 por 7 por 1 igual a 1. Entonces queda 3 menos 23 por 1 más 3 por 7. Entonces nos queda 3 por 8 menos 23 por 1 igual a 1. Sustituimos la siguiente, que ahora sí es 26 menos 23 por 1, por 8 menos 23 por 1. Entonces nos queda 26 por 8, menos 23 por 8, menos 23 por 1. Okay, entonces nos quedaría 26 por 8 menos 23 por 9 igual a 1. Y procedemos a sustituir el siguiente. Entonces queda 26 por 8 menos 75 menos 26 por 2. Todo esto por 9, igual a 1. Entonces nos quedaría aquí 26 por 8, menos 75 por 9, más 26 por 18, igual a 1. Ok, y continuamos. Simplificamos esto y nos queda 26 por, a ver, 8 más 18 son 26, menos 75 por 9, igual a 1. Ahora nos toca sustituir 26, pero aquí con cuidado, porque tenemos dos 26, y solo hay que sustituir uno de los dos. Si sustituimos los dos, nos vamos a confundir todo. Es solo sustituir uno de los dos. Usualmente el que no le ponemos paréntesis es el que vamos modificando, así que ese es el que vamos a sustituir. Entonces, el 26 lo vamos a cambiar por
101 menos 75 por 1. Esto por 26 menos 75 por 9. Esto es 101 por 26 menos 75 por 26 menos 75 por 9. Simplificado queda 101 por 26 menos 75 por y 9 más 30, más 26 son 35 igual a 1. Y por último sustituimos el 75 por 4620. Menos 101 por, ¿cuánto es? 45. Y todo esto por 35. Igual a 1. Simplificamos, son 101 por 26, menos 4620 por 35, más 101 por 45 por 35, que esto es 1575. Entonces nos va a quedar 101 por 1575 más 26, 1601 menos 4620 por 35, y esto queda igual a 1. Esto es igual a 1, creo, en la parte derecha del renglón anterior. Cierto. Gracias por todo este. Listo. Y solo acomodamos los signos ahora. Queda de esta forma. Negativo 35. Igual a 1. Entonces, ¿quién sería X y quién sería Y? Pues el X estaba... Bueno, no lo pusimos, ¿verdad? Pero... el X siempre termina siendo el, o mejor dicho, para no llamarlo X, simplemente el inverso que estamos buscando es el que está multiplicando al número que queremos invertir. Aquí queremos invertir a 101, así que el inverso es el número que está multiplicando a 101, o sea, 1601. Por lo tanto, es el inverso de 101 módulo 4620. ¿Por qué le pongo el inverso? Porque es un número entero positivo que es menor que 4620. ¿Sí? Dígame, José Carlos. Sí, profe, ahí le quería hacer una pregunta. En relación a la forma en cómo uno interpreta ese inverso, venimos del parcial pasado donde veíamos funciones inversas y de alguna manera para encontrar una función inversa uno lo que hacía era invertir la imagen con la preimagen de una función y a partir de ahí hacer ese despeje, ¿verdad? Entonces mi pregunta va orientado precisamente a eso, profe. Si la interpretación que nosotros hacemos de este inverso tiene que ver con esta idea de funciones inversas que veíamos en el segundo parcial, o si no es el caso, ¿en qué punto está esa diferencia? Solo para hacerme una idea. Ok, sí, en este caso el inverso no tiene que ver con la función inversa, sino con esta noción. Cuando nosotros tenemos números reales que se multiplican y dan como resultado 1, entonces decimos que B es el inverso multiplicativo de A. Okay. Multiplicativo de A. Entonces, pero esto solo se puede hacer para A y B números reales. Siempre que sean distintos de cero, siempre va a haber un inverso. Entonces, como ahora nos estamos restringiendo solamente a los números enteros, no vamos a decir que tenemos un inverso y nada más, sino que es un inverso módulo otro número. Entonces, la noción de inverso aquí es que si nosotros escribimos que A por B
es congruente con 1 módulo m, entonces aquí decimos que b es el inverso de a, o es un inverso, porque aquí pueden haber varios, es un inverso de a módulo m. Entonces, esta es la noción o lo que tienen que tener en cuenta. Es como el inverso es ese número por el cual yo le puedo multiplicar a otro, de tal manera que la multiplicación sea congruente con 1, módulo m. Entonces, esta es la noción. ¿Ok? Entonces, ¿listo? Perfecto. Otra pregunta ahí, sí. Esta es más por curiosidad que por otra cosa, digamos, uh-huh. como estaba pensando como en la parte más práctica, en la parte más práctica de todo esto, digamos, qué tipo de aplicaciones puede llegar a tener esto del módulo y del inverso, profe. Correcto, de hecho es una pregunta interesante y de hecho iba a ser parte de las, como siempre en cada parcial he dejado un resumen de cierta sección del libro, se relaciona con eso, ¿por qué? Al final de cuentas, en este tipo de operaciones con módulo tiene bastantes aplicaciones con la aritmética con aritmética de números grandes, por ejemplo, que cuando uno quiere, por ejemplo, imagínense una operación sencilla como multiplicar dos números, pero que tengan 100 cifras cada uno. Y usted quiere el resultado exacto, no quiere los primeros dígitos, no quiere solamente los últimos, quiere todo el dígito. Entonces, todo esto de módulos empieza a salir en juego porque es necesario partir el número para poderlo multiplicar utilizando una calculadora y encima tener el resultado exacto. Entonces, esa aritmética de números grandes es una de las aplicaciones de estos módulos porque con los módulos nosotros empezamos a partir el número en ciertas partes. De ahí, otra aplicación interesante es que todo esto de congruencias termina o se puede llegar a aplicar en algoritmos de criptografía. Esa es de las aplicaciones que más éxito han tenido con respecto a las congruencias. Todo esto de la criptografía es prácticamente utilizar congruencias y... Por ejemplo, este algoritmo de criptografía que se llama RSA, ese algoritmo utiliza, o ese proceso de criptografía, utiliza dos llaves, una pública y una privada. Entonces el asunto es que la llave, vamos a ver si lo recuerdo exactamente bien. Sí, o sea, con la llave pública, bueno, para no ponerlo tan técnico, resulta que se puede utilizar la llave pública junto con otro dato para poder encriptar el mensaje y para poder desencriptarlo o para poder decodificarlo. Lo que se utiliza es el inverso de la llave pública en un cierto módulo. Entonces, si no me equivoco, en ese algoritmo de criptografía RSA, lo que no se da es el módulo. Se da el inverso, pero no el módulo. Entonces me parece que por ahí es. Pero es que ya tiempo no lo leo, pero sí sé que este algoritmo de criptografía RSA utiliza eso. Pero déjenme revisar, a ver si lo puedo checar rápido. Tendría que revisarlo más a fondo, pero sí, al final de cuentas, este algoritmo de criptografía de la criptografía RSA
lo que hace es eso, utiliza módulos, utiliza congruencias para codificar un determinado código y no recuerdo bien si la llave pública termina siendo el módulo o si no el inverso de nuestro número, pero hay que buscarle el módulo. Una de esas dos era. Realmente tendría que volver a leerlo para estar seguro, pero esa es de las principales aplicaciones de esta teoría que hay. Y por cierto, la rigidez de los algoritmos de criptografía y la encriptación radica en el hecho de que no es tan sencillo factorizar números que son muy grandes. En otras palabras, no es tan sencillo encontrar prácticamente en la dificultad de determinar si un número es primo o no, se pierde un montón de tiempo computacionalmente y pues mientras no se conozca una fórmula para determinar todos los primos o para saber si un número es primo o no de forma rápida, entonces los algoritmos de criptografía basados en esta teoría de congruencias van a seguir siendo bastante elevados, van a seguir siendo bastante fuertes. Entonces, si aquí le interesa a alguien todo eso de criptografía, seguramente le va a tocar estudiar incluso de manera más profunda todas estas nociones de congruencias. Entonces, esa es una de las aplicaciones que podría comentar así para enriquecer el tema. Entonces, vamos a ver. Permítanme que ahora vamos a ver una cosita, pero necesito checar este ejemplo. Okay. Bien, ahora sí. Ahora, lo que vamos a prácticamente ya sabemos cómo resolver congruencias lineales porque, bueno, no les he hecho el ejemplo, ¿cierto? Me falta eso. Pensé que ya les había hecho el ejemplo. Falta un ejemplo más. Porque si ahora yo le pido resuelva esta ecuación. Y la ecuación es aquí está 3x congruente con 4 módulo 7. Quiero que usted encuentre, hay infinitas soluciones en este caso, pero quiero que usted me diga cuáles son esas soluciones. Encuéntreme todos los x enteros tales que cumplan esto, que al multiplicarlos por 3, el residuo sea 4 al dividirlos por 7. O en otras palabras, que 3x menos 4 sea divisible por 7. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación de congruencia? Pues es bastante sencillo, de hecho. Solo ocupamos saber quién es el inverso de 3 módulo 7. La ventaja es que como es pequeño, lo podemos hacer así al cálculo, así y observándolo. Pero si no, tocaría hacer todo el proceso de arriba. Entonces, vamos a ver. Primero, determinamos el inverso de 3
módulo 7, el cual existe, pues el máximo común divisor de 3 y 7 sabemos que es 1. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Pues 3 por 1 sería congruente con 3 módulo 7. 3 por 2 es congruente con 6 módulo 7. 3 por 3 es congruente con 9 módulo 7. Pero bueno, si es congruente con 9, si lo dejamos entre 1 y 7, sería congruente con 2 módulo 7. 3 por 4 sería congruente con 5 módulo 7, porque daría 12 y 12 deja residuo 5. Y 3 por 5 daría 15 y 15 deja residuo 1 al dividirlo por 7. Entonces, en este caso lo hice para ilustrar porque la verdad es que ya teníamos que 3 y 5 eran inversos mutuamente. Lo teníamos aquí. Si 3 es el inverso de 5 módulo 7, 5 es el inverso de 3 módulo 7. En el mismo sentido en el que ocurre esto. Si B es el inverso multiplicativo de A, A es el inverso multiplicativo de B. Entonces, de la misma manera, si B es el inverso de A módulo M, A es un inverso de B módulo M también. Entonces, realmente esto ya lo sabíamos, solo lo hice para ejemplificarlo de nuevo. Entonces, 5. Perdón, de 3 módulo 7. Entonces nosotros tomamos esta congruencia, 3x congruente con 4 módulo 7, multiplicamos por 5 y nos quedaría 15x congruente con 20 módulo 7 y simplificamos estos términos que son mayores que 7. Entonces 15 módulo 7 es congruente con 1 y 1 por x es x y 20 módulo 7 es congruente con 6. Y ahí está. Lo podemos dejar de esta forma o lo podemos dejar como x igual a 6 más 7 por k con k entero. Entonces, teniendo el inverso es bastante sencillo. Ya lo interesante podría parecer si no planteamos solamente congruencias lineales, sino congruencias cuadráticas, pero ese ya es otro tema un poquito más avanzado. Lo que sí vamos a ver ahora es cómo resolver sistemas de ecuaciones de congruencias, o sistemas de congruencias lineales, mejor dicho. Okay. Entonces, sucede que tan allá durante la China, si no me equivoco, del primer siglo, déjenme revisar. Okay, sería cerca del año 500 antes de Cristo se planteó ahí, mejor dicho, el estratega, filósofo y demás Sun Tzu planteó el siguiente problema. Tengo un conjunto de objetos. Cuando los agrupo de tres en tres, me sobran dos.
cuando los agrupo de 5 en 5, me sobran 3. Y cuando los agrupo de 7 en 7, me sobran 2. ¿Cuántos objetos tengo? Realmente la respuesta no es única, hay muchos, hay infinitas respuestas de hecho para esto, pero como este problema está planteado de forma práctica, usualmente buscamos la primera respuesta entera positiva que pudiésemos. Entonces, Sun Tzu planteó este problema, que hoy en día en nuestro lenguaje de congruencias podríamos decir, ok, tengo X objetos. Dice aquí, X es congruente con 2, módulo 3. Porque cuando los agrupo de 3 en 3, es decir, cuando divido el número entre 3, me sobran 2. X es congruente con 3, módulo 5. Y X es congruente con 2, módulo 7. Entonces lo que nos interesa aquí es encontrar una solución, un número X entero que me cumpla los 3. Y aquí podemos llevarnos un buen rato probando, así haciéndolo a mano o haciéndolo a ojo. Podemos llevarnos un buen rato probando. Tanto así que este problema inspiró el teorema que vamos a ver a continuación, que se llama teorema chino del residuo. El teorema chino del residuo dice, sean M1, M2, M3, hasta un M sub N, enteros positivos, coprimos 2 a 2. O sea, eso significa que cualquiera 2 que usted elija van a ser coprimos. No importa cómo los elija. Y mayores que 1 todos. También sean A1, A2, A3, así hasta A sub N, enteros cualesquiera. Entonces, el sistema X congruente con A1 módulo M1, X congruente con A2 módulo M2, y así sucesivamente hasta X congruente con M sub N módulo M sub N, perdón, aquí era módulo A sub N, congruente con A sub N módulo M sub N, tiene una única solución módulo M, donde M es la multiplicación de todos los M que tenía antes. Ahora, ¿cómo así que una única solución módulo M? Esto es parecido a lo de el inverso, el único inverso módulo M. Entonces, esto significa que solo hay un valor X que esté entre 0 y M, pero sin incluirle el M, tal que cumpla el sistema.
Inicialmente se pensaba que este teorema estaba pensado como que solo había una solución en general, de que no era módulo M, sino que era única, pero con el tiempo pues se fueron encontrando más soluciones hasta que se reformuló de la forma actual. Entonces, la demostración de esto es bastante compleja, bueno, no bastante compleja, se puede llegar a leer, pero sí toma bastante tiempo leerla y cuidar todos los detalles. Entonces, no la vamos a realizar, sino que les voy a mostrar cómo utilizar esa demostración para resolver este tipo de sistemas. Entonces, ejemplo, vamos a ver cómo resolver el sistema de congruencias que teníamos antes. Entonces, resuelva el siguiente sistema de congruencias, que es el que teníamos antes. X congruente con 2 módulo 3. X congruente con 3 módulo 5. Y X congruente con 2 módulo 7. En primer lugar, note que 3, 5 y 7 son enteros positivos, que son coprimos 2 a 2. La mejor forma de asegurarse de tener enteros coprimos 2 a 2 es que sean primos. Si los números son primos o son potencias de primos diferentes, está asegurado eso. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Resulta que es bastante sencillo. Si nosotros partimos de que x es congruente con 2 módulo 3, esto significa que x es igual a 2 más 3 por, llamémosle k, para k en t. Entonces, la idea aquí es, esto nos puede servir realmente como un cambio de variable. Entonces, esto lo voy a sustituir en la segunda congruencia. Entonces, 2 más 3 por k va a ser congruente con 1, perdón, con 2, con 3, módulo 5. Simplificamos esto, nos queda que 3 por k es congruente con 1, módulo 5. Y ahora nos toca aquí despejar para acá. Así que vamos a ver. Sí, nos toca despejar para acá. Así que ocupamos el inverso de 3, módulo 5. Entonces aquí. Profe, perdón. ¿Sí? Disculpe, en el caso de cuando hizo el movimiento, a ver, 3K congruente con 1, no me fijé bien. Ah, no, solo. Prácticamente las congruencias se manejan como las igualdades. Simplemente pasé el 2 a restar. Ya. Listo. Entonces, ahora, como nos tocaría en teoría dividir, no podemos hacerlo directamente, sino que tenemos que buscar el inverso. Entonces, aquí tenemos que buscar el inverso de 3. Módulo 5. Y en este caso es fácil. Usted solamente imagine un número que al multiplicarlo por 3, el residuo le dé 1 al dividirlo por 5. Fácil. El 2. 3 por 2 da 6. 6 es congruente con 1 módulo 5. Entonces, ese es el inverso. Como les digo, así con números bajos es bastante sencillo irlos probando o irlos haciendo mentalmente y dar con el inverso. Entonces, aquí multiplicamos por 2. Nos queda que 6K es congruente con 2, módulo 5. Simplificamos el 6 y nos queda simplemente K congruente con 2, módulo 5. El 6 se simplifica porque 6 es congruente con 1, módulo 5. Entonces, este 6 pasó a ser un 1, pero 1 por K pues es igual a K. Por eso no lo puse. Ahora, ¿qué hacemos con este K? Lo mismo que hicimos con X. Entonces, K yo lo puedo escribir como 2 más 5 por, pero ya no voy a usar K, sino que voy a usar otra letra, pongámosle Q, donde Q es un entero. ¿Okay? Y hacemos el mismo procedimiento otra vez. En lugar de X, en esta última, yo voy a colocar 2 más 3 por K
congruente con 2, módulo 7. Esta es la primera sustitución, que sustituimos esto. Ahora tengo que sustituirle la segunda, que es la que acabo de encontrar. Entonces, voy a tener 2 más 3 por 2 más 5 por K, perdón, por Q, congruente con 2, módulo 7. Entonces, vean, aquí hice las dos sustituciones, primero X y luego K. Entonces, paso este 2 a restar, se termina cancelando con este, y me queda 3 por 2 más 5 por Q, congruente con 0, módulo 7. Note que como 3 y 7 son coprimos, son primos relativos, y la división de 0 entre 3 es posible, yo puedo mandar a dividir el 3 aquí, y me queda que 2 más 5 por Q es igual a 0. Bueno, es congruente con 0, mejor dicho, módulo 7. Paso el 2 a restar, me queda que 5 por Q es congruente con negativo 2, módulo 7. Pero luego, como prácticamente cuando hablamos de congruencias, yo puedo sumar o restar a mi gusto múltiplos del módulo. Porque si yo le sumo un 0 aquí, perdón, si yo le sumo un 7 acá, realmente le estoy sumando 0 módulo 7. Porque 7 resulta ser congruente con 0 módulo 7. Así que si yo le sumo 7 aquí, yo le puedo sumar 0 a este lado. ¿Me explico? Es como que yo tomé esta congruencia, 0 congruente con 7 módulo 7, la cual es cierta, y se la sume a esta. Entonces en el lado izquierdo no cambia nada, y en el lado derecho le sumé 7. Entonces me quedaría 5 aquí. Módulo 7. Ahora de nuevo, como 5 y 7 son, que por cierto, esto de aquí debería de irlo anotando aquí, porque si después revisan los apuntes, para que lo recuerden, como el máximo común divisor de 3 y 7 es 1, podemos dividir entre 3. Pues 0 entre 3 es entero. Si la división que usted vaya a hacer no es entera, ni siquiera lo intente. Aquí de nuevo, como el máximo común divisor de 5, que es el número que voy a mandar a dividir, y 7, que es el módulo, es igual a 1, podemos dividir entre 5, pues el resultado de la división va a ser un número entero. Entonces me va a quedar que Q es congruente con 1 módulo 7. Entonces, ¿y qué ganamos con esto? Bueno, este Q yo lo puedo escribir como 1 más 7 por otro entero, llamémosle R. R que pertenece a los enteros. ¿Y qué hago ahora que ya me quedé sin ecuaciones? Ya hice todas. Bueno, voy a hacer un proceso de sustitución hacia atrás, como en vectores y matrices. Un proceso de sustitución hacia atrás. Entonces, este Q lo voy a sustituir acá arriba. Y cuando tenga el valor de K, lo voy a sustituir aquí en X. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, K va a ser igual a 2 más 5 por Q, que Q es 1 más 7 por R. Entonces, K sería igual a 2 más 5 más 7 por R, perdón, más 35 sería aquí, 35R. Sí. Entonces me quedaría que K es 7 más 35 por R. Entonces, X, que nos había quedado 2 más 3 por K. Entonces, en lugar de K, coloco 7 más 35R.
Y esto es igual a 2 más 21 más 105R. Entonces X nos queda 23 más 105R. Entonces, X sería congruente con 23 módulo 105. Y vean que esto es lo que decía el teorema chino del residuo. Dice que si yo tomo como módulo el producto de todos los términos, de todos los módulos anteriores, 3 por 5 por 7, haga ese cálculo, 3 por 5 por 7 es 105, que es el valor que nos dio aquí. Y cuando usted llega a ese valor, usted solo escribe su respuesta en términos de ese módulo y ya está. Esta es la solución. Es 23 módulo 105. O visto, o también se puede, o podría entenderse de esta forma también. Pero queda, a mi gusto, queda mejor con el módulo. Pero las dos son la solución. Eso significa que si nos conformamos con un número pequeño, 23 es esa cantidad que si usted la divide entre, a ver, si usted la divide entre 3, le sobran 2, eso es cierto. Si lo divide entre 5, le sobran 3, eso es cierto. Y si lo divide entre 7, le sobran 2. 23 es a lo mejor esa cantidad que se estaba planteando en el problema original, pero realmente no es la única solución, porque si usted le da cualquier valor a R, también va a cumplir eso. Si usted pueda, por ejemplo, darle R igual a 1, entonces 23 más 105 son 128. 128, si usted lo divide entre 3, el resultado da 42, o por mejor dicho, el cociente da 42, y el residuo le queda 2, tal como esperábamos. Si lo dividimos entre 5, el cociente le va a quedar 25 y el residuo 3. Y si lo dividimos entre 7, el cociente le va a dar 18. Y el residuo 2. Así que cualquier valor entero de R que usted le dé va a cumplir lo que se pedía en el problema original. Entonces, este es el procedimiento con el que se tienen que dar cuando haya que resolver un sistema de ecuaciones de un sistema de congruencias lineales. Entonces, primero, verifica que los módulos sean coprimos 2 a 2. Entonces, si son primos, ya está listo. Y si no son primos, por lo menos que no hayan primos en común entre ninguno. Que ningún primo aparezca en dos módulos diferentes. Entonces, con eso bastaría. Y luego es este proceso. Toma la primera ecuación. La plantea de esta forma, sustituye en la segunda, resuelve, luego vuelve a escribirlo de esta forma, sustituye en la tercera y resuelve. Y cuando ya haya resuelto, lo escribe de esta forma y empieza a sustituir hacia atrás. Hasta que dé con la variable original. Y eso es su respuesta. ¿Y si algún primo se repite? En ese caso, pues lo que tendríamos es que no habría una única solución, sino que tendríamos más de una. Por ejemplo, este procedimiento le podría dar que la respuesta sea, por decir un número, quizás que sea, vamos a ver, por ejemplo, que si hubiesen quedado otros valores, le quedaría que X fuese 10 más 35R, por ejemplo. Entonces, como en módulo 105, que era el producto de todos, estoy suponiendo, ¿verdad? Nada más, tendría, de soluciones habría 10, estaría 45 y 80. En módulo 105 habrían tres respuestas, así que no sería una. Pero igual, siempre el método realmente funcionaría, daría las respuestas, solo que el teorema chino del residuo me dice que si son estos módulos y coprimos 2 a 2, entonces solo va a haber una solución, módulo el producto de todos los módulos. Pero entonces, si no sucede,
que sean coprimos 2 a 2, lo que va a ocurrir es que este procedimiento le va a dar una solución, pero no va a ser módulo el producto de los tres, sino que va a ser un módulo más pequeño. De hecho, va a ser el mínimo común múltiplo de los tres. Sería lo mismo también que no fueran coprimos 2 a 2. Sí, sí, el procedimiento a realizar sería el mismo. Solo es que la conclusión sería diferente porque no habría una única solución, sino que varias. No, o sea, que digamos que o que un primo o que uno de los dos, no, uno del, dos de los tres primos se repitan o que no sean coprimos 2 a 2. Siempre también darían, no sería un módulo común entre los tres, ¿verdad? Sí, o sea, igual con uno que falle, o sea, ya si... Si hay dos que, o por decirlo así, si hay un factor primo que está en dos números, ya no va a ser única la solución, va a haber varias. Pero si no solamente son, sino que son varios o posiblemente en todos los módulos haya un factor primo en común, igualmente este procedimiento le va a dar solución, pero el módulo que le va a aparecer, ya sea aquí o aquí, va a ser menor, va a ser más pequeño que el producto de todos los módulos involucrados. Listo. Bueno, entonces esto es prácticamente hasta donde me interesaba llegar con la parte de módulos. Entonces, y hasta aquí vamos a quedar con la parte de congruencias. Ya el lunes y el martes, que creo que, y tal vez el miércoles va a depender de qué tanto avancemos con los ejercicios, pero vamos a ver el último tema que va a ser sobre inducción matemática y pues hasta ahí llegaríamos. Que por cierto, la tarea ya la empecé a construir. Entonces, va a tener bastantes menos ejercicios que antes. Por eso la estoy haciendo a mano. ¿Cómo se llama? La tendría lista durante hoy en la noche. Para que ya la vayan trabajando. Van a ser bastantes menos ejercicios. ¿Y cuándo sería el examen, Lee? Probablemente el examen lo dejaríamos el jueves o el viernes de la otra semana. Y en todo caso, luego del examen, ¿cuándo serían las reposiciones? Pues las reposiciones tenemos prácticamente 12, 13 y 14 para hacerlas. Cualquiera de esos 3 días. Ok. ¿Listo? Jake, ¿podría subir las grabaciones de esta semana, porfa? Sí, de hecho, creo que le subí las pendientes hasta ayer. Solo faltaría la de hoy. Ah, ok. Es que no había revisado. Gracias. Perfecto. Listo. Ah, y solo respondiendo a la pregunta que se me hizo, este parcial va a tocar hacer un pequeño resumen justamente de unas aplicaciones de congruencias. Siempre va a ser una sección de libro, pero sí va a ser un pequeño resumen. Creo que va a ser la sección 4.6, pero lo voy a confirmar a cuando le suba la tarea. ¿Listo? Bueno, entonces, seguimos el lunes. Gracias, Lick. Feliz tarde. Chao. Gracias.